Buenas noches, amigos del boxeo. Nos encontramos en el Vizcaya Arena. Empezamos con Chaka. Hemos tenido un grandísimo combate amateur del peso super pesado. Chiquitín ha hecho un buen combate. ¿Tú qué opinas? Bueno, presentaros, que no tiene presentación porque es Pablo Navascoes, que nos va a echar una manita esta noche. Pablo, placer, tío. Entrenador de Alejandro, ¿cómo lo has visto? Hoy ha sido un combate diferente. Ha salido y ha hecho a salir a boxear y hoy se ha visto un poquito más de boxeo. El otro día ha salido a arrancarle la cabeza y al final ha sido una sorpresa. Hoy ha habido un poquito más de boxeo los dos. La verdad que ha sido un combate un poquito aburrido, pero bueno, ha estado bien. Querían noquearlo. Era... Pero bueno, Alejandro es un tío muy listo, ¿eh? Claro. Pasito atrás. Primer asalto muy de tanteo y luego, bueno, pues es verdad, pero que ha trabajado muy bien la esquina. Sí, pero tampoco ha ido como la otra vez. Ya, ha sido más, más, vamos, se lo ha pensado más. Y además fuera, pues es lo que tiene. Si vienes, tienes que ganar muy claro, pues, si no, pues ha estado el combate, ya está bien. Presentaros, amigos del boxeo, Aarón, ¿cómo estás, compañero? Buenas noches. Empezamos la noche con Chaka, ¿cómo lo ves? Pues bueno, la verdad que ahí está el... El boxeador ahora mismo creo que de los mejores en la actualidad en España y bueno, la verdad para mí es un ídolo, la verdad. Creo que es un ídolo para todos, esta mañana le entrevistamos y yo fíjate que me hice una chuleta y todo, porque es que tiene títulos que le he dicho, Chaka, ¿dónde los guardas? O sea, campeón de España amateur del año 2010-2011, mejor boxeador del Campeonato de España en el 2011, campeón transcontinental 2013, campeón de España 2013 profesional, campeón de Europa 2014 y tiene dos campeones latinos WBC en el 2015. Una bestia. Una bestia. Nos ha hablado un poquito de la pelea que se le ha caído con Vitu. En el último momento, bueno, pues parece ser que tiene una lesión. Vamos a dejarlo ahí. Sí. ¿Sabes? Y bueno, y me parece que en enero tiene la... Queda pendiente, sí, el 27 de enero. 23 me parece, 23. Entonces, bueno... Pues esta noche Santos Medrano, que además tiene un récord feo, pero se ha pegado con toda la florinata que tenemos, pues por lo menos va a hacerle trabajar. O como decimos siempre en boxeo, Pablo, en boxeo un golpe te cambia una pelea. O sea, no hay rival pequeño nunca. Cuando hay un golpe, boxear, hacer un buen combate y de repente ganando uno claro y te llega una mano y has perdido el combate por KO. El KO es... ¿El KO se busca, Pablo, o el KO se encuentra? El KO se busca y el KO se encuentra. Hay las dos versiones del KO, yo creo. El KO lo buscas cuando hay un defecto del otro que lo ves claro, intentas hacerle ver que no te has dado cuenta y al final lo provocas para que se haga para el defecto más grande y le puedas llegar. Hay veces que lo provocas y otras veces que sale y te lo encuentras. Bueno, hemos visto en las anteriores combates de K1 que bueno, no sé si se ha buscado o se ha encontrado, pero hemos visto varios. Encontrado. Se han encontrado. Tela. Pues deciros, Chaka se presenta en esta pelea, tiene 17 peleas, 15 ganadas, una perdida que tenemos ahí la duda de ese campeonato de Europa con Kulkai y tenemos un empate. Santos Medrano tiene muchas más peleas, 67 peleas, 10 ganadas, 53 perdidas y 4 KO. No es la primera vez que se enfrentan. No, hubo antes ya. Y que da la cara. Bueno, que da la cara. Un tío que da la cara y hay que tenerlo en cuenta. Claro, y además, fijaros, me echamos un poquito en el borre, es que tenemos Nabil Crisi, Isaac Real, Kevin Dotel. Bueno, a Kevin Dotel me parece que le ha ganado una vez. Le ha ganado una vez. Jerobe Santana, Kerman Lejarraga, Nicolás González, José del Río, Kerman. Se ha pegado con lo mejor. Lo mejor que tenemos ahora mismo en esta temporada. Claro, entonces, bueno, pues aunque tengas un récord feo, pero ole. O sea, ole que le avisan con 10 días semana, sí, y se viene para acá y pelea y seguramente llega hasta el final o haga una pelea bastante buena. Da la talla seguro, claro. Y esa es la gente que mola, ¿eh? Ahí hay muchos que dan sorpresas. Esto hay que tener cuidado con esta gente. Son gente que trabaja. Lleva trabajando en el ring muchos años y hay que tener cuidado con ellos. Todo el máximo respeto. Que tenemos el chirutazo, que chiruta de repente un día Rubén Barón nos lo cambió el rumbo. Además que sí, el chirutazo es el KO que no se espera a nadie. Claro, te he dicho, que, ¿no? ¡Bum! Rubén estaba pendiente casi para un campeonato del mundo y en una mala noche en la que parece que tampoco estaba bien de salud, sube y se encuentra un golpe y se acaba. Mira, las excusas en el boxeo no existen. O sea, ya que estoy aquí contigo aprovecho.
Esto está, con perdón, porque soy un amigo mío y se os tengo mucho cariño, pero estoy hasta los cojones, ¿sabes? De que se diga nada. No hay excusas, este día, tío. No hay excusas. Has ¿no? perdido, has perdido, te has noqueado y a tomar por culo. El boxeo es así. Y sabes dónde estás, esto es un mundo dividido. Y el mundo del boxeo, ya sabemos todos en lo que estamos. He perdido y he perdido. Punto. Sí, claro, no hay que desmerecer nunca no a tu rival. Que estaba mal o no me digas que me ha llegado la mano o es que ha tenido suerte. No, la suerte no. La suerte en el boxeo se llama justicia. Y ya está, no más. Yo creo que es mi opinión, ¿eh? Bueno, tú eres un tío, además, Pablo, que es que no te callas nada. A mí me mola como yo porque... ¿Para qué me voy a callar? Aaron, ¿a ti qué te parece? Es que además... Sincero. Sí, sincero, a tope. Como tiene que ser las cosas en directo. O sea, este papel es blanco y esta mesa tiene cuatro patas. O sea, punto. No me digas que tiene cinco. A mí Chaka particularmente me parece un fenómeno. Es un crack. Uno de los campeones que me gustan. Sí. Trabaja muy bien. No, calladito, discreto, humilde y a su bola, como sí. Los grandes campeones. Porque luego los que meten mucho ruido, eso ya a mí no me gustan mucho, ¿sabes? Pero los que fíjate esta mañana lo humilde que es que decía, José, es que yo me voy a... O sea, salgo a correr, me voy a trabajar porque, claro, tengo que tener un trabajo. O sea, soy campeón de Europa, tela, tío. Como todos. O sea, tengo que tener un trabajo. Igual trabajo siempre, claro. Boxeo. Dice, luego vuelvo a entrenar, tal. Dice, pero claro, pues me pido una excedencia de un mes, esto para la pelea, el otro me deja tirado. Pues, vamos, es un auténtico... Eso es el boxeo en España. Ya, pero que es una pena, Pablo. Que... Bueno, ¿qué lo vamos a hacer? ¿Sabes? Una pena es... Nos toca remar, nos toca una pena remando. Es llegar a casa y no te lo espera. No, una pena. No, es verdad, tío, el boxeo es así. No lo podemos cambiar, tío, no hay manera, tío. Pero bueno, vamos a seguir luchando. Yo nací boxeador y me voy a morir boxeador. Ahora soy entrenador, pero estoy vinculado al boxeo y voy a seguir siempre. Y me venga lo que me venga, voy a seguir vinculado a ello, porque no hay otra manera. Me gusta, es mi ilusión y tengo la gran suerte de hacer lo que me gusta. Claro, bueno, a Aaron le pasa igual, a mí me pasa igual. Yo me levanto cada mañana y llego muerto a casa, pero digo... Pero como vosotros, como vosotros. ¿Sabes? Vosotros estáis todos los días aquí. Vosotros sois el medio de comunicación del boxeo ahora mismo mejor, porque es el único que yo, junto con Spavox y demás, es lo que más sigo. ¿Y qué repercusión tenéis? Porque yo a Alberto le veo que no, que nada en oro. Tiene que trabajar, tiene que hacer otro trabajo y sacar esto adelante. Tú, perder el fin de semana, estar con tu mujer y tener una velada. Quiero decirte que todos hacemos un esfuerzo por el boxeo. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque nos gusta. Porque, sí. Entonces, al fin y al cabo, estamos aquí porque tenemos una pasión, que es este deporte, y estamos, entre comillas, malviviendo de ello algunos, y otros como Alberto, que lo hace altruistamente, encima gastándose dinero, encima perdiendo dinero, por hacer una comunicación que además os sigue un mogollón de gente, pero no hay los medios. Sí, no tenemos el... Bueno, así pero ojalá poco a poco... A un pastoso que oiga esto y que le chupe un poco de pasta de voz y a ver si sigue este programa mucho tiempo. Pues así te oigan, Pablo. Así te oigan. Bueno, yo quería decir, tú estás vinculado al boxeo, te voy a tirar un poco de la lengua, te lo he dicho antes, Pablo Navasco no está retirado. Yo te lo he dicho siempre, no. Tenemos una pelea pendiente por ahí. Sí, que estamos ahí viéndolo, yo creo que en un par de semanas o tres ya ¿tienes sabemos. ¿Tienes todavía mono de subirte al ring? Mono no se pierde nunca. O sea, claro. El mono no se pierde nunca, pero bueno, quiero ver el rival y quiero ver cómo es. Es un escenario muy bonito, muy grande y se mezcla un poquito el boxeo con música y está ya prácticamente... Yo me estoy imaginando muchas cosas, no te voy a desvelar nada, sí. Pero creo que va a ser espectacular. Si sí, es lo que sí, me estoy sí, imaginando, sí. Pablo, me parece va además a ser buenísima en un, idea. En un recinto increíble, con gente de verdad del boxeo. Ese día va a ser gente del boxeo de verdad de toda España. Y yo creo que va a ser muy bonito, pero bueno, está ahí en el aire. Yo de momento no digo nada. Ahí lo dejamos. Pero bueno, te veremos de corto entonces. Nos queda por lo menos una. Sí. Yo creo que una sí. Pues aquí nos viene nuestro campeón de Europa, Chaka, muy querido, primera vez que boxea en Bilbao, pero vamos, la verdad es que aquí tratan como en casa, ¿eh? Y el gran Emiliano Gallego Prada en la esquina, es un puto fenómeno.
Caballero, ¿cómo vas? Por lo que te decía, Emiliano Gallego Prada estuvo en mi campeonato de España con Jaume Pons, en la esquina. Bueno, pero es que Jaume Pons, Antonio López. 17-0-0, cuando sí, tú te pegas con él. Y ahí tienes, y está igual el Emiliano, está igual, macho, es la polla, es un fenómeno, un fenómeno. ¿La pelea más difícil de tu vida con Prosca? ¿Puede ser esa? Hombre, claro, perdí. No, no, pero serla. Digo no, pero... Qué cachondo, ¿eh? No, te hablo de la de Jaume Pons. La de Jaume Pons estuvo bien. La más difícil. Hombre, la de Prosca... Bueno, Castillejo también fue difícil, la de Christian Blas fue complicada. Ha habido alguna por ahí, pero vamos. También pero con... la de Javi fue épica. Sí, la de Javi fue épica. Fue muy bonita, la verdad. A mí me pareció... Tengo muy buen recuerdo. Yo lo sigo recordando, se me pone el Tengo buen recuerdo de esa pelea. Además, yo creo que la velada por excelencia esa sí, fue. Sí. No, ese día, vamos. Le tenemos aquí al policía, no le hacemos ni caso, macho. Aarón, ¿cómo ves? Yo estoy atento a lo, Aarón, a lo nuestro. Pues ponte a hablar con él, que quiero estar atento yo, ¿vale? ¿Cómo le ves? ¿Llegamos antes de hasta el final? ¿Los 6 asaltos? Pues yo creo que puede llegar porque la verdad que es un guerrero del ring y eso. Un trabajador. Viene siempre que lo he visto bien. Entonces, pues es muy difícil sorprenderlo. Aunque Chaka, pues, hombre, en esta época debería estar en su mejor momento porque... Está en su mejor momento. Se le ve. Más bien súper apretado siempre, Chaka. Una cara bruto. Joder. Uy, va. Muy buena. El 1-2 ese, muy bueno. Y claro, es que esta gente se cierra ahí, se pone la guardia esa ahí y se cierran. No, es complicado. Claro, sí, aparte. Y tiene unas manos complicadas. Saca unas manos raras. Sí, con peligro. Ya ha cogido el centro. Es un poco innato coger el centro del ring el campeón, ¿eh? Cuando te sientes campeón, sí, te gusta el centro del ring. Primer asalto de tanteo y respeto, ¿eh? Siempre. Debe de ser así. Una mano frío, primer asalto. Muy bien tapadito, Chaka. Y que es un hombre que te complican. Esto es muy complicado de trabajar. Le va buscando abajo, ¿eh? ¿Te das cuenta? Está buscando la zona de paz. Él lleva el hígado adelante. Santos Medrano lleva el hígado adelante al ser zurdo. Y le ha buscado 2 veces ahí. A ver. Sí. Bueno, ahora ya cambiamos con 1-2. Buena manita arriba. Muy bien, Chaka. ¿Ves? Suelta un coloche de atrás, tirando zurda y le llega. Hay que tener cuidado, siempre está ahí. Bueno, Chaka está muy bien. ¿Ves? Y vuelve a coger el centro. Sí, pero Santos no le preocupa. Ya, pero bueno. Ya, pero que sí, la siempre va al centro. Da, claro. Canteo, un poquito más de trabajo. Chaka, claro, Chaka. Sí, gana más Santos, asentado, Chaka, más buscando más el combate. Eso, como decía Pablo, pues buscando el centro del ring. Sí, todo el rato. Lo que hablábamos antes, tú fíjate que llegó Prada, el arsenal de gente buena que tiene allí. Ha tenido siempre. Tiene Barcelona, hay una gran cantera de boxeadores y la verdad que es la hostia. Emiliano Gallego Prada es un referente en Barcelona. No, total. Es un referente en Barcelona como
como a Tocha en Madrid. Hay pocos, ¿eh? Bueno, aquí tenemos a Chuchi del Valle. Sí, Chuchi del Valle. Pero es que de toda la vida no es Chuchi. No, que no. De toda la vida es lo que te digo, claro, que son sí, referentes sí, ya, claro. O sea... ¿sabes? Está haciendo algo muy bueno también en Canarias. Sí, sí, sí. Ahora hay mucho movimiento de las nuevas generaciones, pero los que están son Gallego sí, Prada bueno, y, sí, siempre y Atocha y alguno más. ¿No? Los tradicionales. Pero que está bien que poco a poco se vayan uniendo al carrito. Sí. Claro, tenían que estar todos unidos. Igual que estamos los... entre comillas, yo me imagino que, o me gustaría imaginar que en todas las provincias, en todas las ciudades sea así, pero vamos, en Madrid hay una asociación de entrenadores y los entrenadores ahora mismo somos piña. Claro, sí. Allá, hasta tenemos un chat que si hace falta un boxeador por ahí fuera nos llamamos. Pues creo que los promotores tenían que hacer lo mismo y tomar apunto de los jornaleros del boxeo, que somos los entrenadores y los boxeadores. Claro. Y si estamos unidos todos, yo creo que esto va para adelante mucho más fácil. No mejor, pero mucho más fácil más si sería. Sí, claro. No nos ponemos trabas en el camino. Al fin y al cabo todos somos uno, queremos que ganen los nuestros, pero nada más. Bueno, parece que Santos está yendo pues un poquito más a la guerra, arriesgando. Sí, sí. No, está... trabajando. Acortando distancia porque tampoco le interesa la media larga porque le puede poner en aprietos. Está ahí más a la corta. ¿Ves? Busca la corta continuamente ahí pegadito para no llevarse la mano con todo el recorrido. Tanto recorrido, claro. Bien. Muy buen pasito. Muy bonito el pasito de Lomachenko, sí. Son tradicionales del Chaka. Eso. Eso es. Muy bueno, sí señor. La ha cogido, ¿eh? Sí, lo tiene un poquito tocado. Gancho crochet, le gira. ¡Ay, la mía! Está el tocadillo. Empezó el Chaka a trabajar. Cuidado con la cabeza. Este es el Chaka. Cuidado con la cabeza. Y el detalle del pantalón de Chaka con Saúl Tejada, impresionante. Sí, señor. Fíjate, bueno, mandarle un saludo a Ángel Moreno, que también en su pelea sí. Salía hoy con Saúl Tejada. Creo que... yo he hablado por WhatsApp con Coralín, con su preparador y... bueno, sigue ahí. Sigue ahí. Sigue dormido y... complicado. Un tema complicadillo. Sí, pero que somos todos una piña para que... o sea, todo el mundo del boxeo... una putada. Es una putada. Además, yo tengo muy buen recuerdo de Saúl porque... la primera vez que quedó campeón de España quedó en una velada que organizamos en Torrejón. Ajá. Quedó campeón con Maravillita, ahí. Que le sí, sí, claro, sí, claro. Estaba yo allí. Y el chaval se puso Huracán y tiene el tatuado Huracán. ¿Te pidió permiso, puede ser? Algo iba a ver cómo. Me decía si tal, no sé qué. Estuve hablando con un preparador para hablar contigo, pero no te localicé, pero quería ponerme lo de Huracán porque me gustaba y tal, no sé qué. La hostia. Y para ti. Me da mucha, mucha pena. Si puedo ir a verle, a lo mejor lo más seguro es que vaya a verle. ¿Eh? No, ¿no? Sí, antes de que acabe el año, si tengo tiempo. Hombre, estaría bonito hacerle una mirada. Creo que sería algo bueno para... es que además es más buen chaval. Yo le conozco y es un chaval súper humilde. Toda la gente, yo no solo le he visto pelear, no he tenido el gusto de conocerlo. Y bueno, y toda la gente que me ha hablado de él, Ángel, que ha peleado con él, me decía que es un chaval ¿sabes? Que a mí me parece un chaval una gran persona. Muy entrañable y muy... yo lo conocí en el kick, también coincidí con él en varios campeonatos, con Coralín, y bueno, espectacular. Siempre una sonrisa, siempre muy buen rollo. Joder, pues ojalá, te lo juro, que es que además seguimos pues estas hablando. Cosas las tiene que pasar siempre a gente así. No te puede pasar algún... no, yo no deseo nada a nadie, pero vamos. A un malo. No va a pasar algún... alguno de estos... le dejamos así. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Siempre tiene que pasar a chavales así. O sea, gente. Buena gente. Pero vamos, va a salir seguro. Seguro. No, confiamos, seguro. Yo te digo, una velada para la fan, ¿sabes? Un poquito, ojalá se pueda organizar algo. Bueno, tercer asalto, presionando Chaka. Sí, ya estamos viendo... sí, yo había salido una mano a la Chaka por ir. Pero bueno, sí, está dominando. Sí, pero has visto la nariz, ya tenemos regia nasal. Sí. Y ya la ha tocado antes en el hígado. Sí. Entonces, está metiendo muy bien las manitos dentro. Le desafía, un poquito claro. Santos bajándole las manos a ver si entra, yo creo que para intentar meterle algún gancho. Pero Chaka es muy listo, ¿eh? Sí, no, y aparte que
y además tiene mucha rapidez. Que también tenemos, nosotros ya tenemos experiencia en esto, los boxeadores, digo, o sea, cuando un tío baja así las manos y sabiendo que estamos dominando es porque se siente inferior. O sea, realmente esa bajada de manos no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Es una provocación, quizás. A no ser sí, para sacarle su trabajo. A no ser que sea Maravilla Martínez. Ah, bueno, se lo bajaba. Y te ponía del revés. Madre mía. Aunque sus mejores combates, para mí, bajo mi punto de vista, buenos, los hizo con la guardia arriba. Con la guardia arriba, sí. Está tocadito. Muy bien con la izquierda iniciando siempre Chaka. Hace un giro muy bonito hacia izquierda, ¿eh? Aarón, el giro de izquierda lo tiene precioso. Saca el pie izquierdo a un lado y gira. Y gira, sí, sí, pero que es súper natural. Es algo que lo hacía desde su etapa en boxeo amateur. Y bueno, están los vídeos ahí por YouTube rulando que ese giro es muy, muy usado por él en el boxeo olímpico. Te vuelvo a buscar el hígado. Sí. Fíjate, ya cada vez que tiene menos movilidad. Uba. Buena mano. La cruza el coche ahí, sí. Milagro. Otra vez. Pues... vuelve a buscarle abajo y sigue. No lo jures que está tocado. Sí. Está tocado, ya lo vemos. Otra vez. El gancho de derecha. Está. Ya tocamos. Qué valiente, de todas formas. O sea... Y sigue tirando manos, intentando... Le salva la campana en este. Le salva la campana, da vuelta a tocar abajo. Sí. Pero Chaka no se precipita. O sea, no, ya, no se tira contra él, sigue trabajando. Sí, muy tranquilo. Es un profesional. Un campeón de Europa, tío. Ya. Es que no. Es otro nivel. Campeón de Europa ya. Estamos hablando de un profesional como algo un primo. ¿Cómo ves? ¿Salimos de este asalto o no salimos de este asalto? Yo si fuera Chaka no llegaría, no. No, pero bueno. Para el asalto, vamos a darle otro más por si acaso. Se va a la guerra, ¿eh? Sí, no. Sí, se va a presionar un poquito más. Crochet de izquierda, dos seguiditos, ¿eh? Ahora el de derecha. Yo creo que Chaka hoy tiene que demostrar a Europa que sí que estaba para hoy llevarse el título. Y lo puede demostrar hoy. Está y se lo va a llevar otra vez. Sí. ¿Sabes? Además tú le conoces también. Se lo va a llevar seguro. Ahora no va a haber ya rollos. Es un currante nato, ¿eh? Sí. Mira cómo está. Otro giro tremendo. Bueno, otra de las noticias tristes que hemos tenido este fin de semana ha sido el fallecimiento de uno de nuestros campeones del mundo. Perico, sí. Dos veces campeón del mundo y cuatro veces campeón de Europa. ¿Y cinco de España? Un fenómeno, sí. Un fenómeno. Y... Además, yo tengo una anécdota de Perico. ¿Sí? Buena. Fernández, sí, graciosa. Que me la contó Enrique Soria hace mucho tiempo. Él tartamudeaba. Entonces Aarón La Cigala se comprometió a hacerle un pago, un sponsorado, ¿no? Y al final no se lo pagó. No sé por qué rollo no se lo pagó. Entonces se celebró la velada y peleó y cuando hicieron la entrevista después de la pelea,
después de hacer la entrevista dice, y por favor le voy a decir a ustedes así con la tanta moneda que tener una cosa, no tomen nunca arroz en la cigala porque les da cagalera. Eso me lo contó Soria, el Federico Fernández, la hostia. Y es una anécdota muy guapa, ¿no? Anécdota, anécdota. Y sí, es una pena porque además ha habido 12 campeones. 12, sí, 12 y una campeona del mundo. Bueno, es churrosa. Y además este fue el primer, creo que fue el primer en español que hizo doblete, fue dos veces campeón del mundo, porque siempre que como que ganábamos, pero luego perdíamos en lo que era la primera defensa. Y Perico Fernández, pues, fue el... Bueno, tenemos que decir que Santos Medrano ha caído una vez, le han hecho una cuenta de protección, sí, pero es que sigue de pie. Sigue ahí, sigue dando batalla. Sigue currándoselo, ganándose el sueldo. Lleva con hemorragia nasal, Aarón desde el segundo asalto fácil. Ah, hay otra vez. Desde el primero incluso. Pero bueno, ahora... Bueno, ahora Pollo ya... Bueno, Pollo rodilla en tierra. Deberían, yo creo que ya está. Deberían, ¿no?, de pararlo, sí. Hemorragia nasal. Está muy... Aparte abajo lo castigó muchísimo Chaca. Pero bueno, sigue ahí. Sí, pero se levanta, ¿eh? Otra vez salvado por la campana. Pero la campana, pero le vuelve a salvar la campana. Otra vez. Y puede... Y espérate que coge aire. Y igual acaba. Yo tiraría la toalla. Yo, la verdad, sí, es que sí, ya dos cuentas en el mismo asalto. Porque el chaval se... 10-7, llevas perdiendo los tres primeros. Lo único que te puede pasar es que te haga más daño. Lo que ha pasado antes. Llevar más, sí, castigo. Efectivamente. Un ese de aquí que nada más. Como siempre decimos, un golpe de más nunca. Si tiene que ser uno de menos, pero con un golpe de más. Yo respeto a todo el mundo, macho. A los árbitros también les respeto bastante, ¿eh? Pero es que es muy difícil ahí arriba. Nosotros vemos desde aquí abajo unas cosas y ellos de arriba ven otras, ¿eh? Yo creo que ya nos ponemos con los árbitros de una manera que no se lo merecen tampoco. Es muy complicado ser muy árbitro. Complicado ser árbitro. Mira que yo he tenido tracas con ellos, ¿eh? No, yo no he visto ninguna, Pablo. ¿Qué lo dices? Sí, pero la verdad es que es complicado, es complicado. No. Es una figura necesaria, además. Yo sé que además le respetas mucho, pero hostia, es que tú tienes un pronto. Sí, tenía, más que ahora sí. Tenía. Yo ya cada vez tengo. Ya va, cada... Vamos a ver. Bueno, nos quedan dos. A ver si acaba esto. Pero fíjate que Santos sigue aguantando, como decías tú, Pablo. Se busca la corta. No, no, por ahí. Mira, a ver la cortita. Y te saco manos. Y ahí se... Yo lo decía el otro día, los nicaragüenses, los, o sea, son gente durísima, ¿sabes? Eso es la hostia, tío. Yo tengo un alumno en el gimnasio que estuvo viviendo el basurero de Nicaragua. Y es la hostia. Es un tío que guanteaba en el gimnasio, me valía para hacer guantes con los... ¿Croché de derecha? No, lo parado. No, parado, lo parado. Bien parado, bien parado. Sí. Ese croché ha sido durísimo. Yo creo que sí, porque esa la ha hecho sufrimiento. Muy bien. Ahora la cara y un buen... Claro, si es que... Muy rivalado la cara y muy bien. Antes has hablado de Perico Fernández, pero te voy a contar un secreto. Cuenta, cuenta. Bueno, nos lo vas a contar a mí y a todos los espectadores. No, pero un secreto personal. Hace poco lloré. ¿Y eso? Por la muerte de Ali. ¿Sí? En el coche. Día... Me enteré por la mañana, por la radio, que se había muerto Ali. Yo no lo sabía. Y fue el día que se murió. Lo dijeron por la radio. Y yo llevaba de camino al colegio. Y me puse a llorar. Me dio pena. Se murió, yo creo que se ha muerto la leyenda viva del boxeo. Creo, ¿eh? Ali. Ali era Ali, tío. Ali es como... Mándaselo. Fuerza, fuerza. Madonna o Freddy. Sí, ¿sabes? Sí, un referente, sí, en la Jackson, música. Tío. Michael Jackson.
pues el Michael Jackson del boxeo se ha muerto, para mí, ¿eh? Sí, 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 sí. Y la verdad que lloré un... Y mi hijo me dice, papá, ¿estás llorando? Iba de camino al colegio, tío. Me dio mucha pena la muerte de Ali, macho. Creo que se nos ha muerto algo en el boxeo a nivel mundial. Es mi opinión, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Además que yo, lo que decía, para mí está fuera de ranking. O sea, sí. Me dicen, quédate con 5 boxeadores. Es que Ali está fuera de ranking. O sea, siempre Ali será Ali. Ali era Ali, ¿sabes? Bueno, pues, dar la enhorabuena, buen combate. Saca buen combate. Ha sido muy bien. Santos Medrano, la verdad es que ha trabajado muy bien. El Santos se ha ganado el sueldo, ¿eh? No, total. Y como decíamos, y que vienen con 8 días. Que vienen con 8 días, que les avisan y vienen y dan la cara, aguantan. Y no ha parado en la pelea, se la ha parado el árbitro. O sea, ha estado técnico en el quinto asalto. Seguía ahí, seguía, o sea, no, y si le miras la cara cuando pararon, no estaba muy conforme. Él por él seguía. Ha seguido un poquito más, sí. Grande, Chaca, grande. Muy buena. Ojalá en enero tengamos esa pelea con Vitu. Ojalá a la tercera va la vencida, le decía esta mañana, es el tercer español que lo vas a intentar y ojalá le ganase a Vitu. Vamos a ver si hay suerte porque se la merece, de verdad. Y es que como decimos siempre, tampoco te voy a decir hay malos tíos, pero es que llega el muy buen tío. También es otro tío excepcional, ¿sabes? Sí, la verdad que ahora hay una nueva era de boxeadores. De buena gente. Con, o sea, mucho respeto, tío. Sí, sí, yo me siento. Yo, por ejemplo, me siento respetado y querido por muchos chavales que están empezando, que ya son campeones y tienen un respeto, el mismo respeto que teníamos nosotros. Pero en nuestra época, hace un poco más de tiempo, había algún boxeador que todavía era mal educado. Pero ahora. Yo creo que hay pocos. Muy poquitos. O sea, yo creo que no hay ninguno. No, pero, a día de hoy todos los boxeadores de todas las escuelas tienen unos respetos y unos valores, yo creo, bastante altos. La verdad, bueno, que está, ojalá sí que sea el estamos, camino. Estamos haciendo buen trabajo, la verdad. Todos los entrenadores y toda la gente que estamos en boxeo estamos haciendo buen trabajo. Sobre todo vosotros con esto también, ¿eh? Bueno, vamos a hacerle la pelota, boxeo, a hacerle la pelota un poquito a Alberto. Porque no se queme mucho. Amigos del boxeo, terminamos nuestra pelea con Chaca. Ha ganado, esperamos, deseamos que sea campeón de Europa de nuevo y esperar el Mundial. Me ha acompañado Pablo Nascuez, ha sido un auténtico lujazo. Aaron, lujazo. Y gracias, vamos a por la siguiente.
We'll be right back.